Son las 7 y 8 minutos de la tarde, de la noche de hoy. Hoy es el día más largo de estos últimos cuatro días, jueves 16 de abril del 2020. Eh, acaba de terminar hace una hora las vistas públicas de la Comisión de Salud, el segundo día de vistas públicas de la Comisión de Salud. Realmente eh, el día en que Adil Rosa Rivera recibió información de que la comisión piensa que cometió perjurio. Y quizás vamos a empezar por lo último, para después irnos a la conferencia de prensa de la gobernadora, que tiene mucha tangencia con lo que dijo hoy Adil Rosa Rivera. Me parece que las últimas palabras de Juan Oscar Morales, el representante de la Comisión de Salud, presidente, eh, representante por el precinto 3 de San Juan, son elocuentes en términos de establecerle a la testigo que todos esos que puede ella estar protegiendo la van a abandonar en el peor momento. Que. Esa comisión no es la única que está investigando todos los asuntos relacionados con las órdenes de compras en el Departamento de Salud. Que está el FBI, que están agencias como el Departamento de Justicia, que al día de hoy no han dicho nada sobre este asunto. Que ella puede ser referida a la oficina del panel del fiscal especial independiente, al FEI, porque todas... Todos los testimonios que ellos han tenido hasta el momento la señalan a ella como la responsable, responsable de haber aprobado una erogación de 38 millones de dólares del Departamento de Salud para comprar las famosas pruebas a 38 dólares a Apex General Contractors. Me parece que si iniciamos esta discusión al revés, podemos estar... Ante un caso que en poco menos de una semana le ha virado totalmente a la gobernadora de Puerto Rico de que todo lo que se hizo en relación a estas órdenes de compra estaba bien hecho. Y cuando yo digo que todo lo que pasó hoy en la, en la cámara tiene tangencia con lo que la gobernadora hizo a las 11, 12 del mediodía en una, vista, en una conferencia de prensa. Es porque de la, de la vista pública se contestaron preguntas o se contestaron argumentos que la gobernadora trajo ante los periodistas. Adil Rosa Rivera es a la administración de Wanda Vázquez García, la Angie Rivera de la administración de Pedro Rosselló González. Y lo digo porque... Todo lo que dijo hoy Adil Rosa Rivera es la defensa que está haciendo la gobernadora de Puerto Rico de por qué estas órdenes de compra tuvieron el aval de ese montón de funcionarios que ya siempre ha, ha, ha mencionado o comen, mencionó en su conferencia de prensa trayendo la versión oficial. Y más tarde en estas vistas públicas esas mismas personas desmienten la versión de la gobernadora pero adil rosa rivera tiene una defensa de esa transacción por lo mismo que la gobernadora hoy insistía que ya no le importaba si eran cinco días o si eran tres días lo más importante que eran las pruebas estuvieran en puerto rico para salvar las, las vidas de los puertorriqueños y que eso no tiene precio el problema es que Adil Rosa Rivera, que dice que nunca ha hablado con la gobernadora, y nosotros hace una semana estamos utilizando una foto sacada de las redes sociales de Adil Rosa Rivera con la gobernadora de Puerto Rico. No sé si el, nuestro director, como hemos estado, sí, la tiene, porque él es especial. Sé para que ustedes la vuelvan a ver. Adil Rosas Rivera dijo hoy, en toda esa defensa que hace, que nunca ha hablado con la gobernadora, que lo más importante en aquel momento, si ellos cometieron errores, fue porque ellos querían salvar la vida de los puertorriqueños. Pero incluso llegó a decir que la gobernadora participó de alguna de las reuniones vía la aplicación Zoom del de grupo asesor científico. Ella dice que no cuando estaban discutiendo los asuntos de Apex Natural, eh, General Contractors, pero sí cuando estaban discutiendo todo lo relacionado con el contact tracing. Eso para mí es vital en esta eh, comunicación, en esta investigación, porque coloca a la gobernadora en posición de haber estado en algún momento en esas reuniones. Y el problema que tiene esto es que esto se puede corroborar de muchas maneras pero hoy la comisión pidió información del teléfono celular de esta señora de Adil Rosa Rivera y tiene la potestad para hacer eso así que la, la ubica a la gobernadora con quien, a quien ella dice, con quien ella dice nunca ha hablado pero ahí está en la foto en un momento en esas reuniones ¿Y qué es, cuál es el problema de esto? Que la gobernadora ha dicho que ella confía en todo, en su jefes de agencia. Confía tanto que nunca ha querido aceptar que quien mandaba en el Departamento de Salud era Rafael Rodríguez, era Mabel Cabeza, pero que ella siempre confiaba de Rafael Rodríguez Mercado. Pues ahí está Adil Rosa hoy diciéndole no solamente que participó de una reunión a través de Zoom, sino también que quien mandaba en el departamento de salud desde el año y medio que Adil Rosa Rivera estuvo allí era Mabel Cabeza. Con, conse, consecuente con las palabras de Concepción Quiñones del Hongo. Cuando dijo que no podía trabajar con Mabel Cabeza. ¿Y qué fue lo que le dijo el secretario de la gobernación, la persona que está al lado de Wanda Vázquez García en la fortaleza? El que dirige el proyecto gubernamental contactos con los jefes de agencia. Que esa persona era vital, indispensable, que estuviera en el Departamento de Salud. Y le dieron un destaque en la fortaleza. Cuál es la parte que no se entiende que la gobernadora tiene un problema entre lo que dice y dicen estas otras testigos que a mí no me queda la menor duda que las contradicciones que sufre o el testimonio de Adil Rosa hoy es precisamente porque tiene un libreto aquí muy apegado al libreto de la gobernadora. Hablan incluso hasta de los mismos términos. Lo último que dijo en las últimas preguntas es que uno de sus hijos podía haber estado con necesidad de un ventilador. Lo mismo que dice la gobernadora. Claro, ella habla de su familia y también le imputa a la familia del otro, porque ella le gusta hacer esa referencia. Puede haber sido tu familia el que necesitaba ese ventilador. Yo no veo manera en que se pueda despintar de que lo que pasa en esa investigación legislativa tiene total tangencia con la, lo que la gobernadora dice o no dice desde la fortaleza hoy. Y para ir primero al asunto de la gobernadora, tenemos cuatro sonidos que le vamos a pedir al director que ponga el primer sonido y vamos a ir análisis de sonido por sonido con relación a las propias palabras de la gobernadora. En un momento en que hoy los periodistas, algunos de ellos, lucían incómodos porque la gobernadora no contesta las preguntas. Y lo peor de todo es que quiere entonces poner a pelear al periodista del CPI con el periodista de Metro. Y ya vamos a ver lo que el periodista de Metro le contesta. Pero los periodistas hacieron, hicieron las preguntas, las preguntas que hay que no han contestado desde el día uno de esta controversia que mañana cumple 12 días de establecida. Porque no se olviden que no fue este domingo que pasó que empezamos con la información de las pruebas rápidas y la orden de 38 millones. Fue el domingo anterior. Así es que vamos al sonido número uno para escuchar y hacemos análisis de las propias palabras de la gobernadora en esa conferencia de prensa al mediodía de hoy. Clara, cómo continúa el doctor segundo Rodríguez en su gestión y segundo porque usted se continúa repitiendo okay. esa conferencia de prensa que está desmentida. Eh, debemos tomar en consideración que estamos dando, por cierto, lo que ha trascendido en unas vistas. No se le ha dado la oportunidad al doctor segundo eh, Rodríguez para que le explique y quiero aclarar el doctor segundo Rodríguez no tenía ninguna facultad para tomar para eh, tomar decisiones. Era evaluar. Era recomendar, era el análisis estadístico, y eso es lo que está en la orden ejecutiva y eso es lo que el doctor hizo. Así que corresponde a las investigaciones serias y objetivas que se están haciendo, determinar si hubo, si se, si se traspasó esa línea. El doctor ha dicho que no. Así que yo no puedo dar por cierta esa premisa de que la haya tomado. Primero, que la haya referido. Segundo, la confianza, porque es el juicio médico. El juicio médico que ustedes han visto y que yo los he traído cada vez que hay una conferencia de prensa. ¿Dónde? ¿Por dónde vamos? ¿Cómo se va desarrollando la pandemia? ¿Cuál es la recomendación? ¿La vamos controlando? ¿Necesitamos las pruebas? ¿Se están haciendo las pruebas? En ese sentido, obviamente, el trasfondo de los médicos han cumplido con su responsabilidad y nosotros hemos confiado en el juicio, en el juicio médico, que a este momento el juicio médico de todas esas personas que desinteresadamente han querido ayudar a Puerto Rico a tomar esas decisiones médicas que no las teníamos ninguno han sido efectivas porque Puerto Rico algunas personas lo acepten otras no hemos dado cátedra de que se ha manejado la pandemia de la manera adecuada no solamente aquí sino en Estados Unidos. Y a veces nosotros, pues obviamente, tenemos que reconocer que me he sostenido en que le presenté al pueblo y me sostengo. De hecho, tengo la doctora eh, Quiñones de Longo, pero eh, tengo la información de que ella estuvo al tanto de todas las transacciones, de todo lo que estaba pasando en el Departamento de Salud. Vamos a dejar que las investigaciones tengan su curso okay. y al final del camino vamos a ver, ahora yo no voy a llegar a conclusiones. ¿okay? Así que vamos a dejar que las investigaciones continúen y al final del camino con muchísima gusto, si hay diferencias, la podemos discutir. Seguimiento. La gobernadora habla ahí en preguntas de la compañera de Noticel sobre la actuación de, de Segundo Rodríguez Kiliquini. Y eso fue asesorar, como es su función como miembro del grupo asesor científico. El problema que tiene eso es que hoy Adil Rosa Rivera le dijo a la comisión que lo que dijo Segundo Rodríguez en una carta que le envió esta misma mañana al presidente de la Cámara, Johnny Méndez elaborando cuáles son las funciones y que nunca participó de la transacción, Adil Rosa Rivera, la funcionaria de alto rango del Departamento de Salud a cargo de ese proyecto de contratación, dijo que el segundo, que el doctor Rodríguez Kilikini mentía, que eso no es cierto, porque una cosa es lo que dice ese papel, estoy casi citando la textual, y otra cosa era lo que pasaba allí, la gobernadora de Puerto Rico dice que la gente en la comisión, en esa investigación legislativa, ella no puede dar por cierto eso que dicen. Yo me pregunto, ¿cómo la gobernadora dice que no puede dar por cierto, pero si el discurso que está utilizando Adil Rosa en casi todas las partes para evadir contestar preguntas, es precisamente el discurso de ella que había que comprar las pruebas porque había que salvar la vida de la gente? Así que para unas cosas la investigación para la gobernadora no es legítima. Pero eso se encuentra precisamente con el discurso que propone una de las testigos principales de esta investigación, o por lo menos de esta transacción. Cuando, no sé si lo notaron, porque no sé si en la reproducción lo pueden establecer, pero me llamó poderosamente la atención la gaguera que le entró a la gobernadora cuando habló de Concepción Quiñones del Hongo y dijo, porque yo personal, y ahí tuvo que cambiar, yo tengo información, yo tengo información, o sea que la gobernadora sí está enterada, a la gobernadora sí alguien le habla, a la gobernadora alguien le ha dicho cómo es que debemos hacer las cosas. O la gobernadora misma se sentó y delineó este proyecto de versión. Porque definitivamente la gobernadora sigue luciendo nerviosa, la gobernadora no encuentra cómo meterle mano al tema que no sea atacando a los periodistas. Y ya ustedes vieron que ella insiste en querer seguir dándole la vuelta al asunto para llegar a lo que ella quiere transmitir, que es que después que ella dijo que todo estaba bien, Ahora que vengan todas las investigaciones posibles y que determinen si el juez, si el eh, doctor Segundo Rodríguez Quiliquini se excedió de ese asesoramiento. Pero vamos al segundo eh, sonido para seguir entrelazando lo que pasó en esta vista con lo que la gobernadora dice en relación a una investigación que hoy. También se llamó la atención de que quieren recibir las minutas, las alegadas minutas que dice Adil Rosa, que llevaba como parte del de Grupo Asesor Científico el doctor William Méndez. De todas las reuniones que se hacían del Grupo Asesor Científico, desde el punto de vista de ella, porque ella vio cómo era él el que estaba encargado de tomar las minutas. Fíjense, documento tras documento. Vamos al segundo sonido. Preguntas y que ustedes las respondan, que las estamos teniendo. Partemos de esa premisa. Entre nosotros no hay encontronazos y todos queremos hacer muchas preguntas. Adelante, compañero. Compañera, hacer... no se les está limitando. Han hecho todas las preguntas que han querido hacer. Así eh, que, compañero, pero seguimos porque sabemos que hay varios uh -huh. turnos. Bien. Eh, gobernadora, recordándole un poco el contexto: la exsecretaria interina Quiñones de Longo, eh, Concepción Quiñones. Sale de la agencia precisamente haciendo denuncias de irregularidades. Así que nadie está cuestionando si ella tenía conocimiento o no, porque ella misma ha reconocido que tenía conocimiento de estas situaciones y las denuncia. En segundo lugar, en la Cámara de Representantes las vistas públicas no se están basando meramente en lo que está expresando Adil Rosa. Hay documentos que han sido verificados por los, por los representantes, documentos que evidencian horas, procedimientos, procesos, cuando ya Quiñones estaba fuera de la agencia. Entonces, en la última conferencia de prensa, usted defiende estos procedimientos. ¿Quién de su equipo de trabajo fue que le planteó estos 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 procesos y, y por los cuales usted defiende que se hicieron correctamente? Cuando con documentos, más allá de, de, de lo que está diciendo ahí Rosa, se ha evidenciado que no se siguieron correctamente. Pues yo tengo que diferir. Usted tiene probablemente una información. Que nosotros no tenemos, yo no sé cuáles son los documentos que tiene la cámara. La contestación, si me permite contestar, ya escuché. Así que ahora contestamos. ¿eh? Eh, este proceso se va a llevar en la cámara y yo no puedo adjudicar ni un lado ni el otro. La doctora, con mucho respeto, hizo un planteamiento. La cámara está haciendo lo suyo. Mi planteamiento es: vamos a llegar al final de esta investigación para que tengamos una solución. Mi posición es que sea del lado que sea se investigue y se llegue a las últimas consecuencias, porque aquí hay múltiples versiones, no nos podemos casar o no podemos dar por sentado o no podemos tampoco asegurar que una de las versiones posee la verdad. Vamos a llegar al final del camino y cuáles sean las recomendaciones las tomaremos con mucho respeto. Los documentos los tiene en manos el secretario de salud y la agencia, porque es la agencia quien entrega esa documentación a la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes. Ese es un detalle que, si, si ellos se lo certificaron, pues muy bien. Está diciendo que, se está, que, que, que no se ve por sentado lo que dice una parte, pero usted está dando por sentado lo que está diciendo el doctor Segundo Rodríguez. Estoy trayendo las dos versiones. Allí también se señaló que el doctor Segundo Rodríguez avaló, impulsó esa, esa orden de compra de 38 millones, teniendo conocimiento de que había otra cotización mucho más económica para la compra de las pruebas usted se sentó a conversar en, en, en su escritorio con el doctor segundo rodríguez más allá de, de lo que de la expresión que le envió ayer escrita esas expresiones y esa oportunidad no voy a intervenir en ello. Vamos a dejar que el curso de las investigaciones culminen de manera que nadie pueda decir, ¿verdad?, que esa conversación se dio después que fueron anunciadas. Yo confío en las investigaciones que se están haciendo y que se llegue a la, a la conclusión que sea y que se tomen las medidas. ¿Usted está haciendo su propia investigación? ¿Desde la Fortaleza se está haciendo una investigación? Ninguno. El... A mí no me corresponden las investigaciones. Yo estoy escuchando lo que ustedes mismos en sus medios traen en los periódicos y están en las ¿Cómo, noticias ¿cómo y las cartas que salen. Y uno, como cualquier ciudadano, como cualquier miembro del pueblo, llega a sus conclusiones y yo soy un ser humano igual que el, todo el resto del pueblo y tengo todo el derecho a tomar mis condiciones también. ¿Cómo es que el Ejecutivo no, no lleva a cabo su, sus propias indagaciones? Sus propias investigaciones? Porque nosotros no somos un ente investigador. Para eso están las agencias investigadoras que les corresponden. Pasamos si pues a foro noticioso. Adelante porque nosotros no somos un ente investigador. Esta fue la secretaria del Departamento de Justicia de Ricardo Rosellón Nevares. Estaba hablando la gobernadora de que el ejecutivo no es un ente investigador, porque el compañero nunca le dijo, usted está haciendo una investigación, le dijo sí, usted está haciendo una investigación y la fortaleza, pero le habló de el ejecutivo y que yo sepa Ustedes me corrigen, el ejecutivo es la rama ejecutiva. Departamento de Justicia, todas las demás agencias y la gobernadora de Puerto Rico es la jefa de todos los jefes de agencia. Hoy, con esa contestación, mandaba que se posiciona en el, en el umbral de un gobierno que no tiene cabeza, a pesar de Mabel Cabeza. Que no tiene ninguna idea o no quiere tener ninguna idea ante el escándalo del Departamento de Salud de qué pasaba, porque sabe que hay elementos ahí que están fuertemente vinculados con la gente de Fortaleza y no es la Fortaleza de Ricardo Gerandi y, y eh, Ricardo Rosellón Ibares y Antonio Maceira Sayas, no en la fortaleza de Wanda Vázquez Garcet, después del 5 de agosto del 2019. Porque no nos podemos olvidar que Rafael Rodríguez Mercado sale en marzo del 2020, después que Wanda Vázquez Garcet dijo que no tenía ningún problema con su trabajo y defendió hasta lo último tanto a Rafael Rodríguez Mercado como a Carmen de Seda. La madrina, epidemióloga del estado, madrina de Ricardo Roselló Nevares, no va a hablar con Segundo Rodríguez y yo lamento decir que no lo creo. Eh, la gobernadora no quiere hablar con Segundo Rodríguez. La gobernadora no sabe de dónde son los documentos que están circulando en el departamento, en la comisión de salud de eh, la legislatura de Puerto Rico. Cuando en efecto son documentos oficiales del Departamento de Salud, entregados por la nueva administración de su secretario, al que ella nombró allí, Lorenzo González Feliciano. Pero insiste en que el Ejecutivo no es un ente investigador. ¿Tendrá algún problema la gobernadora en mencionar el nombre de su secretaria de Justicia, Denise Longo Quiñones? Porque, ¿cómo es posible que diga que no se va a casar con ninguna de las versiones, pero ella no le cree a la, a la, a la eh, investigación de la Comisión de Salud? ¿El compañero, la confronta con efecto. Usted se está casando con la posición de Segundo Rodríguez. Porque en el sonido anterior ustedes escucharon claramente cuando dijo, y eso fue lo que él hizo tres, cuatro minutos más tarde, dice que no se está casando, que ya está trayendo las dos versiones. Es un enredo tras enredo. Es una falta de respeto a los periodistas y al país. Aquí todo el mundo está escuchando lo que la gobernadora está diciendo. Y yo quiero que sepan, lo había dicho antes, pero se lo voy a volver a decir en este contexto. Yo envié un mensaje de texto hace dos semanas a la gobernadora cuando nosotros empezamos a hablar de Adil Rosa y su vinculación con este escándalo. Y le pregunté a su oficial de prensa si conocía a Adil Rosa. Nunca me contestaron. Tenemos la foto. Hoy Adil Rosa dice que nunca ha hablado con la gobernadora y yo le volví a enviar un mensaje de texto hace unos minutos directamente al teléfono que tengo, tenemos de la gobernadora de Puerto Rico y no me lo ha contestado. Es solamente para que estemos claros. Nosotros hacemos las preguntas y ellos nunca contestan. Adil Rosa insiste hoy en que la persona que le refirió a uno de los contratistas de las pruebas rápidas fue precisamente Mabel Cabeza. Y nosotros aquí establecimos hace un rato que la gobernadora dijo hoy que ningún funcionario de fortaleza había intervenido en las órdenes de compra del Departamento de Salud. Y también insiste en traer a Marisol Blasco, porque eso fue lo que habló Concepción Quiñones del Hongo en relación a las pruebas de los, en relación a las órdenes de compra de los ventiladores. Hoy, Pichito Rezamora... Que tengo que decir que tu tía, tú, eh, eh, sí, trataba de tú a la, iba a decir, tuiteaba, tuteaba a la testigo todo el tiempo y ella lo tuteaba a él. Para que ustedes vean el nivel de relación político-partidista y de, y de líderes de, de legislatura, por un lado, y activistas políticos del Partido Nuevo Progresista, que son uno y otro. Le preguntó por Marisol Blasco y ya dijo que nunca había hablado con ella ponlo en la nevera eso fue lo que dijo hoy Adil Rosa que nunca ha hablado con Marisol Blanco yo creo que la gobernadora estratégicamente no sé si es que les recomiendan ella sigue o es que ella está dirigiendo su propia defensa pero la conferencia de prensa de hoy mató toda posibilidad de que el país pueda creer que aún con todo el populismo de las medidas económicas de seguirle llevando dinero al, al bolsillo a los puertorriqueños que lo necesitan de plano en esta emergencia, pueden dejar de pensar que aquí están diciendo la verdad desde Fortaleza con relación a este asunto. Porque las contradicciones, mire, de la calle Fortaleza a Puerta de Tierra al Capitolio, un paso es. Así son las contradicciones. Entre unos y otros, entre ellos mismos, porque la camaradería que había hoy entre esos testigos y esa, te esa testigo Adil Rosa con los legisladores del Partido Nuevo Progresista fue evidente. Se conocen, hicieron campaña juntos, llevaron a Ricardo Rosellón Ibares, y, y ahí está un Twitter que hizo Adil Rosa cuando Ricardo Roselló tuvo que renunciar el 25 de julio del 2019. Y hoy se veía, se palpaba el nivel de, de panismo que hay entre unos y otros. Tengo que decir que a mí siempre me ha contestado Juan Oscar Morales y ayer me contestó que no conocía a Dil Rosa de la campaña. Él la trata de tú, me parece que es una medio mala costumbre que tiene en términos de los acercamientos, porque ha sido el más fuerte de todos ellos quizás con relación a su testimonio y el que la ha tenido que percibir al final de esa posibilidad de perjurio y de la posibilidad de que la comisión tenga que referirla a las diferentes unidades investigativas de los departamentos de justicia etcétera, si se determina que ella pudo haber cometido perjurio, y sobre todo al FEI. Que en esta controversia, igual que la Secretaría de Justicia, nada ha dicho. Vamos al último sonido. A ver cómo termina la gobernadora y me corrige el señor director, yo entiendo que sí, que es el último sonido, para después entonces ir volver a la vista pública de Adil Rosa Rivera. Muy bien, ese es el último sonido, entiendo. Perfecto. Ya en este momento es nosotros poder manejar la crisis del COVID, de la pandemia y todos aquellos asuntos que en el transcurso surjan. Tienen que ser investigados y tienen que ser aclarados no solamente para los medios, para el pueblo de Puerto Rico. Así que ha sido una situación muy penosa que se haya expuesto ¿verdad? Eh, el pueblo a toda esta situación. Pero aquí lo más importante es que se aclare, que se investigue y que se llegue a las, consecu a las conclusiones. Si hay que hacer algún referido, tomar una determinación contra un funcionario, contra una persona particular, hay que tomarla y la voy a tomar. Pero hasta que esas investigaciones no terminen, pues obviamente no puedo llegar a conclusiones. Yo puedo escuchar como cualquier ser humano, como ustedes pueden conformar su, sus impresiones, como las, las tiene el pueblo, pues yo también soy un ser humano también que escucho de esos lados y los veo y puedo tener mi impresión, que no es la que vale aquí. Aquí la impresión que vale es las investigaciones y las conclusiones que tengan. relación a esa, a esa situación, yo no he hablado con él, porque yo no voy a tocar ese punto si trabajo investigación. Sí, él ha expresado que obviamente que no tuvo ninguna determinación, que las decisiones no las tomó él, que él obviamente trabajó con el aspecto médico. Aquí nadie en Puerto Rico, nadie, con todos los expertos que salen en todas las emergencias, porque todas las emergencias producen nuevos expertos. Nadie en Puerto Rico sabía lo que eran rapid test. Nadie en Puerto Rico había solicitado nunca un rapid test de esta naturaleza de COVID. No lo hay en el mundo, no hay cura, no hay vacuna. Así que el criterio médico era fundamental para controlar la pandemia. Y si en ese momento esas eran las alternativas, ¿por qué se tomó esa y no otra? Pues les corresponde a ellos explicarla. Vamos a darle la oportunidad que lo puedan explicar y llegaremos a las conclusiones que corresponden. Una gobernadora que trabajo para trabaja bajo la impresión de la información que ve mediáticamente. No es que ella llamó a Segundo Rodríguez, a quien ella nombró portavoz del Crubo Asesor Científico. No es que ella llamara a Concepción Quiñones del Hongo y le dijera, ¿qué está pasando aquí? Una gobernadora que trabaja a base de lo que los medios cubrimos y entonces ella llega, hace unas impresiones, pero ahora no va a hacer nada porque están las investigaciones pendientes. Lo habíamos escuchado todo. Habíamos escuchado en medio del Ricky Renuncia de gente que decía que, que no, era, no era necesario que Ricky renunciara porque lo que él dijo, pues lo dijo mal, pero era una inmoralidad, pero pues no, porque no se había probado nada de corrupción pero que nos diga una gobernadora de un país en medio de una pandemia que lo que podría ser o a todas luces es por lo menos negligencia en el manejo de esta operación. Ella está llegando a conclusiones, ella asume una versión oficial a base de impresiones. O sea, que ustedes se pueden imaginar que en este país tenemos 122 agencias y la gobernadora no le da seguimiento a los jefes de agencia con relación a lo que hacen porque ella confía en ellos, porque todo está bien. Y cuando pasa algo y la prensa responsablemente hace investigaciones que publica, entonces son las, las diferentes divisiones de investigación y las instituciones las que tienen que llegar a sus propias conclusiones porque ella no va a intervenir en nada. Ese, ese es el sonido. Eso yo creo que es lo más, una de las cosas más importantes que dijo la gobernadora hoy. Que ella trabaja bajo la impresión, porque yo soy un ser humano como todos ustedes. Yo soy un ser humano. Soy periodista y no soy gobernadora de Puerto Rico electa y no tengo ni electa ni sucesoral. Y no puedo, creo yo, dirigir un país a base de la impresión de lo que tengo de frente porque los medios me lo reproducen. Porque hoy los, los medios fueron buenos para que ella pueda establecer que ella es un ser humano que trabaja a base de impresiones. Pero hace unos días confundíamos a la gente y hoy en la misma conferencia de prensa también fue contradictoria con eso. Porque, por un lado, tenemos que respetar que ella es un ser humano que trabaja a base de impresiones, pero por otro lado, quería establecer que los periodistas tenemos problemas porque no dejamos hablar unos a los otros. Porque las premisas que nosotros, por, con las que preguntamos o con las que preguntaron los colegas hoy, son falsas. Yo realmente verlo todo, pues no, me imagino que me faltara mucho, pero ojalá y no me falte tanto como para seguir viendo este tipo de expresión de la política puertorriqueña, del gobierno, del, de la gente que va a establecer política pública, del ejercicio del poder político, porque la verdad es que es vergonzoso. Las expresiones de uno versus las expresiones de los otros, o sea, es algo que usted dice que pasó aquí, ¿dónde fue que nos perdimos? Sobre todo porque nosotros no somos los que... Estamos estableciendo las versiones que tiene el gobierno sobre este asunto. Las establece la fortaleza. Las establece la fortaleza y la gobernadora de Puerto Rico, la que ha venido a traer esas informaciones. Allí estaba su secretario de Asuntos Públicos, que ayer ustedes saben que iba a la conferencia de prensa y dejó solo a Lorenzo González. Hay que ver. Hay que verlo para creerlo, hay que escucharlo. Por eso es que a mí me gusta contextualizar con los sonidos. Vamos al último sonido y después volvemos a la vista pública, porque hay unos datos de la vista bien interesantes al final. Una persona en medio de una necesidad como esta haya tratado de aprovecharse de la necesidad y del pueblo de Puerto Rico. Y eso yo no se lo voy a permitir ni a este señor, ni a esta empresa, ni a nadie. Y por eso yo le doy la bienvenida a las investigaciones. Porque si esta persona de alguna manera se aprovecharon de la necesidad del pueblo en ese momento, ¿cuál era la necesidad? Estamos hablando para el 26 de marzo, donde había habido un release del FDI para comprar unas pruebas. Donde habían unas pruebas que las ponían en cinco días. Si podía ponerla aquí en Puerto Rico o no en ese momento, pues nadie lo sabía. ¿Qué era la urgencia? Tener las pruebas. Para hacerle la prueba a todo el mundo. No cumplió, pues se canceló el contrato, no tenía posibilidad de cumplir, pues eso es lo que hay que investigar. Si esa persona lo hizo con conocimiento de que no lo podía hacer. Y eso es lo que yo quiero que se investigue aquí. Y si esa persona lo hizo con ese conocimiento, yo no la quiero en ningún sitio en el gobierno. Por eso los contratos o relaciones que tengan que ver con estas personas, no las quiero en el gobierno. Más, ese, ese último comentario de esas personas, yo no las quiero en el gobierno. Porque pudieron haber hecho todo esto a propósito, o sea, a sabiendas de que las pruebas no iban a estar en Puerto Rico. Que dicho sea de paso, en la vista hoy salió a relucir que pagaron 350 mil dólares de fletes en esa transacción, que no tenían por qué pagarlo. 350 mil dólares. Pero la gobernadora dice que ya no quiere a Juan Maldonado de Jesús, porque Juan Maldonado de Jesús es la persona que aparentemente hizo la representación de que las pruebas podían estar en cinco días y no estuvieron en cinco días. Y que por eso cancelaron el contrato, no gobernadora. Cancelaron el contrato porque Oriental Bank congeló la transferencia de 19 millones, porque algo le estuvo raro. Porque parece, como me dijo una fuente en discusión de este asunto, que los controles del banco fueron los que salvaron al pueblo de Puerto Rico de que se fueran por el chorro 19 millones de dólares en depósito. No fue que Lorenzo González Feliciano canceló el contrato. Fue que ya se había detenido la transacción por los controles que tiene el Oriental Bank. Entonces, esto. ¿Es a sabienda o es que la gobernadora tiene la impresión de que ellos cancelaron el contrato? Porque ella es la gobernadora de Puerto Rico y la jefa del secretario de salud y del coronel del manejo de emergencias, del coronel Reyes, que también sale mencionado como que refirió una otra de las, de los contratistas, hoy se dijo en la vista por parte de Adil Rosa Rivera. Así es que, yo no sé si es que la gobernadora quiere insistir en algo que ya se le fue de las manos. Pero en esa misma, en ese mismo sonido hay otro asunto interesante. Si ella no quiere a Juan Juan Maldonado de Jesús, pues no puede querer tampoco a Tito Lauriano y Tito Lauriano tiene contrato con el recinto de ciencias médicas. Precisamente con la persona que ella dice que lo ha hecho todo bien, Segundo Rodríguez Quiliquini, que es el rector del Recinto de Ciencias Médicas. Porque la persona que trajo a Juan Maldonado para que llamara a Segundo Rodríguez Quiliquini fue el contratista de Ciencias Médicas, Eduardo Tito Lauriano. Entonces, ¿dónde están los contratos de, de Eduardo Tito Lauriano cancelados? Porque si ella no quiere ese tipo de gente, la persona que primero tenía contacto con el rector y portavoz de su grupo asesor científico, es Eduardo Tito Laureano. Y tiene un contrato hasta junio 30 de 54 mil dólares con el recinto de ciencias médicas, que yo no sé en qué está asesorando en estos días, porque el rector está trabajando todo el tiempo como portavoz del, del grupo asesor médico. Digo, hace una semana, hace cuatro días que no sale, porque esto se le ha puesto difícil. Pero la gobernadora va a ser consecuente con ese asunto de que le va, con, le va a cancelar a Apex, que según el registro del contralor, no tiene nada pendiente con el gobierno, solamente una orden abierta en el hospital de Bayamón, de construcción, porque recuerden que ese hospital estaba en el piso y ahora lo están levantando para tratar de hacerlo parte de los hospitales que van a atender a los, a los eh, infectados por el COVID. ¿Dónde están los contratos? Vamos a ver qué hace. Esa sería una buena pregunta. La vamos a lanzar por mensaje de texto, a ver si nos contestan. Se la podemos hacer también a el también eh, director eh, secretario del de Departamento de Salud, Lorenzo González, que apoya totalmente el proyecto y el trabajo eh, a pesar de todo lo que se ha dicho del de grupo asesor científico, pero sobre todo de eh, Segundo Rodríguez Quiliquini. Vamos a Juan Salgado, porque hoy en la vista surgió algo bien interesante. Ustedes saben que siempre desde el día uno se ha dicho que Juan Salgado y Segundo Rodríguez fueron los que aprobaron esta transacción. De hecho, Juan Salgado es tan mediático que se retrató con las primeras pruebas perdidas, las 500 pruebas eh, moleculares. Que se le perdieron a Concepción Quiñones de Longo y era porque Mabel Cabeza y Adil Rosa Rivera las tenían bajo su custodia en manejo de emergencia en el COE. Pues hoy salió a relucir que Juan Salgado le envió un mensaje de texto. Ella lo presentó claramente. Y lo tenemos para que nuestro director lo ponga en pantalla próximamente. Un mensaje de texto. Juan Salgado a Adil Rosa Rivera, donde le estableció. Recuerda que la aprobación tiene que ser por la doctora, la secretaria, doctora Concepción Quiñones de Longo, o el doctor Segundo Rodríguez. Y en ese mismo correo le está pidiendo que se coticen 3 mil millones de pruebas. Pero lo más interesante es que las tres millones de pruebas que ella sí trae información de que eso se planteó, es que pasara por el juicio de una persona que habíamos escuchado antes por voz de Concepción Quillones del Hongo, Edward O'Neill, que es la persona que en el departamento tenía capacidad, tenía conocimiento con relación a lo técnico de las eh, pruebas y los reglamentos del CDC. Nunca llegaron las tres millones de pruebas, pero lo más interesante es que la doctora Concepción Quiñones de Longo tampoco tuvo información de ese montón de pruebas que querían pedir. Porque eso era, todo se quedaba acá. Y fíjese como Juan Salgado le envía mensajes de texto y la también lo que decía, lo que dijo eh, a la comisión Adil Rosa Rivera es que ella entendía que él y el doctor Segundo Rodríguez tenían potestad para eso. Eso pues no había ningún problema. Porque una cosa era lo que se decía en papel, como dijo con relación a la carta del doctor Segundo Rodríguez, y otra cosa era lo que allí se hacía. Y ellos sí le daban instrucciones y ella sí recibió instrucciones de que eso era lo que se iba a cotizar. El millón de pruebas a base de 38 dólares. Lo que me pareció más interesante de la intervención de otros legisladores hoy en la vista fue lo que dijo, el, lo que le preguntó el legislador. Ramón Ortiz, Ramón Cruz Ortiz, del Partido Popular, a Adil Rosa Rivera, sobre su relación de amistad con Mariel Rivera Rivera. Tanto él como el legislador independentista Denis Márquez se enfocaron precisamente en cómo fue que Mariel Rivera llegó al Departamento de Salud. No hay de otra. Mariel Rivera llegó enchufada. Así lo dijo Denis Márquez. Usted la enchufó en el Departamento de Salud porque ustedes son compañeras del partido político. Ella dijo, sí. No le gusta la palabra enchufar. Y dijo, usted la reclutó porque ella es su compañera del partido político. Sí. Más que claro, el asunto del partido no progresista y de que todo lo que se movía en el Departamento de Salud era a base de ese criterio político partidista. Pero cuando llega el, el legislador Cruz Burgos, le pregunta, antes de eso, el presidente de la Comisión, Juan Oscar Morales, le hizo una pregunta de dónde ella conocía a Juan Maldonado de Jesús. Ella... Estuvo evadiendo y finalmente llegaba a contestar, pero evadía, óigame por tres, cuatro, cinco minutos. Después que le dio la vuelta a la noria, dice que sí, que se acordaba de que el licenciado Maldonado de Jesús, que es quien, refiere a Apex, que quien trae a Apex por el referido de Eduardo Tito Lauriano. Esa línea de más PNP no puede ser. Y finalmente nos enteramos que don segundo Rodríguez es un super activista del PNP y donante del partido. Pues cuando ella contesta la pregunta, dice que se, se dio cuenta al final, cuando tuvo en la foto, ah, sí, ese era el que trabajaba con el de, el, en el D top con el secretario y ATM. Ella trata de establecer que no tenía el teléfono, pero todo tiende a indicar que parece que sí que lo tenía. Es el, el legislador... Cruz Burgos, el que le pregunta directamente si ella había visto a Maldonado de Jesús en un re, una eh, fiesta de eh, actividad de recaudación de fondos. Esa misma pregunta se la había hecho ya Juan Oscar Morales y ella no la contestó. Cuando vuelve Cruz Burgos con la pregunta, le dice, bueno, no sé, lo puedo haber visto. Y Cruz Burgo le dice, mire a ver si usted no lo vio en una, usted no coincidió con él en la presentación de su candidatura a legislador municipal en Caguas y en una actividad de recaudación de fondos en la oficina de su abogado. Ahí fue que yo dije, venga acá, el abogado de Adil Rosa le hizo una fiesta de recaudación, una actividad de recaudación de fondos a Juan Maldonado de Jesús y quién está pagando entonces el abogado de Adil Rosa Rivera ahí se acabó el interrogatorio yo estuve llamando al, al legislador no me contesta pero eso sí que es interesante porque yo tengo que decirle que no solamente es la suspicacia de los legisladores de las contradicciones y si esta muchacha joven eh, se perjuró o no. Es que eso sí que es grave. Si realmente el abogado de Adil Rosa Rivera es amigo o por lo menos correligionario político de la persona que ahora se está diciendo o que desde el día uno se está diciendo que es el que representó a IPEX, aunque él lo no negara. Y la gobernadora dice que no debe estar por ningún sitio en su gobierno. Estos son los hechos. Ya aquí no nos vamos al análisis de entrar una novela, una historia que, que es compatible con la otra. No. O contradictoria con la otra. Esto es lo que pasó allí. Esto es que si le si usted pide la grabación, esto fue lo que se le preguntó y esto fue lo que dijo. Eh, nadie insistió. Después de eso, no hubo más preguntas, solamente de Juan Oscar Morales y, sobre todo, ese último discurso de Juan Oscar Morales diciendo que Adil Rosa lo debe pensar mejor y que ellos no saben a quién ella está, ella está protegiendo, pero debe pensarlo porque ella tiene familia. Mire, ese es el mensaje que le lleva un fiscal a una persona que tiene ante sí que puede estar mintiendo o que él piensa o tiene evidencia de que está mintiendo o ella, y finalmente le está tratando de decir, entrégate ahora, porque esto no pinta rosa. Son funcionarios de 24 años de experiencia. Esta señora tiene una maestría en administración pública, tiene 24 años de experiencia en el gobierno de Puerto Rico. Yo no me quiero imaginar todas las cosas que por esas manos han pasado. Porque si lo que hizo en medio de esta pandemia solamente lo justifica con el mismo discurso de la gobernadora, que es totalmente contradictorio, porque si usted quiere salvar vidas, usted hace las cosas bien para que las pruebas lleguen. Al día de hoy las pruebas no han podido llegar a Puerto Rico. No las tenemos. Y allí ella hizo claramente una exposición, advirtiendo que no es experta en que ya sabe que si las pruebas que las pruebas son importantes porque con las pruebas se puede establecer dónde están los focos de infección y mitigar el virus. Al final lloró. Yo creo que lloró porque evidentemente el discurso de Juan Carlos Morales le tiene que haber calado. Esta persona se tiene que haber ido hoy para su casa con eso en la mente. Y además de eso le mencionaron al hijo en un momento y dijo en dos, o tres, en dos o tres ocasiones con mis hijos no, con mis hijos no. Pero, por eso es que yo la ubico en la Angie Rivera de Pedro Roselló. Porque Angie Rivera se cogió la cárcel cinco años. Y nunca dio a nadie. ¿Qué va a pasar en este momento? No lo sabemos. ¿Qué va a pasar si las autoridades del Departamento de Justicia están investigando para llegar a algo? Tampoco lo sabemos. A juzgar por lo que dijo la gobernadora hoy, que el Ejecutivo no le toca investigar, nos amparamos en la quinta enmienda, pero eso es lo que ocurrió hoy. Yo creo que dentro de todo, que se conozca la verdad, que siga saliendo la verdad, que todos los legisladores que allí están, del Partido Nuevo Progresista, están eh, hablando de que todo el mundo allí está de acuerdo, incluidas las minorías de que allí hay, ha habido mentiras y que hay razones suficientes para creer que, que se ha convertido perjurio. Están hablando desde ahí. Yo creo que ellos saben que una cosa u otra lo estén haciendo. En el caso de una Morales lo ha negado todo el tiempo. Lo estén haciendo para llevarle la campaña a uno versus la otra. De aquí no, no, no despintan. Nadie puede despintar que el gobierno del Partido Nuevo Progresista ha sido negligente, por lo menos criminalmente, si es que no se logra establecer algún lío de corrupción con relación a lo que ha pasado en salud. Así es que mañana es otro día, son las 8 y 1 de la noche, faltaron los violines, de esa, dice Elsa y Gómez. Sí, esa última parte fue bien, me motiva, porque es bien duro. O sea, yo me imagino que él, le, él casi le dice: tú estás segura porque tú vas a tener serios problemas si sigues insistiendo en proteger a la gente. Elizabeth, la verdad no habla, la verdad grita. Eso decía el fundador del Partido Nuevo Progresista, eh, Luis Aferré, del que todos ellos dicen que es el papá de la estadidad. Cuando Wanda, reti cuando Wanda retira su. Su candidatura, Glory Maldonado dice el tremendo análisis. Gracias, Glory. Mira, yo pienso que la gobernadora no llega a noviembre. No es que no llega a la primaria, no llega a noviembre. Eh, esto es bien duro. Esto es, eh, definitivamente tiene unos visos que antes no los habíamos visto, por lo menos en la historia más reciente de Puerto Rico. Las instituciones. Eh, de justicia de Estados Unidos hicieron un trabajo en esos ocho años del gobierno de Pedro Rosselló González y ahí está la historia pero de allá para acá nosotros no hemos visto otra cosa, en los catorce años que estuvo eh, Rosemilia Rodríguez hubo quizás dos casos de corrupción y uno de ellos fue el de Anaudi y el otro fue el, las irregularidades porque no tienen que ver con fondos públicos que le, por las que acusaron a Aníbal Acevedo -Vilá en aquel momento del de 2007, casi si no fue que el mismo año del 2008 de las elecciones. O sea, y ya sabemos los resultados. Esto es bien difícil en un momento en que el país tiene el, la casa llena por todos lados. Pero yo insisto en que tiene que salir la verdad, en que tenemos que hacer las preguntas que tenemos que hacer, que los colegas... Están haciendo lo que tienen que hacer, incluso a pesar de sus medios. Yo no, me, yo no me traigo engaños. La compañera del vocero hizo un trabajo espectacular allí hoy. Y haciendo traba, eh, seguimiento de lo que estaba diciendo el compañero del CPI, que casi no le contestan las preguntas o no le contestaron las preguntas. Así que por ahí va eso. ¿Cómo dormir hoy? Bueno, tenemos que dormir como yo trato de dormir todos los días, sabiendo que estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Eh, exponiéndonos de alguna manera, porque todos nos exponemos, pero buscando las maneras también de bajar esta ansiedad, de bajar eh, la frustración que le da a una. Ustedes no pueden, no se pueden imaginar la frustración que a una le da teniendo toda esta información, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué? Pero hay que hacerlo. Mañana, como siempre les digo, es otro día, mañana es a las 8 de la mañana. Ocho. En la pandemia, tengo que bajar un poquito la hora a las 8 de la mañana. Hacemos análisis de lo, que no se, de lo que no se nos quedó, de otras cosas que andan por ahí, que también las podemos mirar. Sobre todo, vamos a insistir: quédate en casa. Mañana vamos a hablar mucho de lo que está pasando con los números. Que sabemos. No me ha contestado hoy Lorenzo González Feliciano, pero después de esa conferencia de prensa y vista, no había manera de entrevistarlo. Vamos a ver si lo podemos entrevistar mañana en algún momento. Y le traemos esa entrevista. Comparta, comparta, comparta. Quédate en casa. Importante: YouTube se suscribe. Vaya a bonitasradio.net si le parece que puede donar. Allí todavía estamos recibiendo los donativos, pero la buena noticia es que ya está todo listo. Lo único que nos falta es arreglar unos asuntos de imagen para levantar la página de las redes sociales de la Fundación Periodismo Siglo XXI para que usted pueda donar por ahí. Todo se va a través de la Fundación. Ya la joven estudiante que tenemos de la Escuela de Comunicación, Carla eh, Colombega, hizo una entrevista que vamos a traer la semana que viene. Vamos a manejar el tema de las personas de edad avanzada, sobre todo el asunto de dónde están en esta pandemia y cómo las diferentes eh, instituciones, entre ellas la Oficina de la Procuradora de las Personas de Edad Avanzada, una demógrafa, Judith Rodríguez, habla con Carla de cómo se está dando y cuál es la realidad de esa población. Así que seguimos. Nos vemos mañana. Buenas noches, descansen. Una copita de vino, lo que usted pueda tomarse. Mire la luna, vaya al patio si tiene patio o vaya al balcón y déjelo ir. Esto también lo vamos a ganar. Puerto Rico va a volver a tener instituciones que le respondan al país. Y sobre todo... Vamos a darle la vuelta a ese modelo de salud y va a volver a ser el modelo que fue en algún momento. Éxito. Nos vemos mañana.